sexta etapa del Tour de Francia, que recorrió 191.5 kilómetros entre Abbeville y La Havre. A la final, durante todo el recorrido de estos 191.5 kilómetros, hubo un ganador, el checo Zdeněk Stybar, de Letix Quick-Step, que se adjudicó esta sexta jornada. Sí, señor, tres veces campeón del Mundial de Ciclocross, alzó los brazos en una accidentada final, como veíamos. Mírenla, justamente está acá en este momento la caída. ¿Qué cantidad de caídas que ha tenido este Tour de Francia? Infortunadamente, y también lo que estábamos manifestando en el día de ayer junto con Andrés Páez, infortunadamente al estar tan cerca es difícil poder hacer algo al respecto, reaccionar y evitar las caídas, y es muy difícil para cada uno de los ciclistas. Seguimos pendiente de nuestros colombianos, Jessica. Lluvia, sol, terreno destapado, ahí veíamos al actual líder Tony Martin de Letix Quick-Step, que gastó 22 horas, 13 minutos y 14 segundos. El mejor colombiano fue Rigoberto Urán, que se salvó de severa caída, mientras que el boyacense Nairo Quintana sí estuvo por ahí involucrado en esa caída, faltando tan solo 3 kilómetros para que...